United Center Press Workroom, la sala de prensa para todos los periodistas que estamos aquí en los pasillos del United Center, de la cancha de los Chicago Bulls, de la mítica cancha de los Chicago Bulls, donde Jordan y sus amigos ganaron tantos títulos. Vengan. Están las computadoras, están las fotocopiadoras, están los teléfonos para escribir los artículos de las editoriales del partido de hoy. Televisor en vivo, por supuesto. Fabián Pérez produciendo para Showtime. Gracias, Fabián. Y en esta misma sala se come. Ustedes van a ver fotos de hockey sobre hielo, que son los Chicago Blackhawks, que es el otro equipo que juega en el mismo estadio. Se pone la pista de hielo para los partidos de los Blackhawks, que son los de hockey sobre hielo de Chicago, y después se saca y en otros días inmediatamente se juega al básquet con los Chicago Bulls, por ejemplo, en el mismo estadio, ¿eh? Son las casi 7 menos 5 de la tarde, el juego es 7 y media. Ahí tenés lo que falta para el partido, para que inicie, 39 minutos. Eso va bajando a cero. Mirá lo que es esta foto, ¿eh? Un abrazo y una imagen valen mil palabras. Phil Jackson y Jordan disfrutando los 6 campeonatos de los Chicago Bulls, 91, 92, 93 y 96, 97, 98. Aquí está la foto de Jordan con el quinto. 5 enough said, 5 dicen que es suficiente, sin embargo ganaron 6. La foto previa el año anterior, en el título de 97. Yo tuve la posibilidad y la oportunidad de ver aquí como espectador el último de las finales, el título ganado en el 98, que se llamó The Last Dance, el último gran baile del equipo de Phil Jackson, Michael Jordan, Dennis Rodman y Scottie Pippen. Fue realmente así para fanáticos del básquet, la piel de gallina. Dato fundamental, yo podría dejar aquí mi saco, irme a las casi 3 horas que tarda el partido, hacer los vestuarios, volver a las 11 de la noche y te juro por Dios que mi saco va a estar acá, donde yo lo dejé. Yo puedo dejar las baterías de la cámara, plata, pasaporte, valijas, lo que sea. Nadie toca nada en ningún estadio de la NBA. Es increíble el respeto que hay, jamás se ha perdido algo y es casi imposible que te roben algo dentro de una sala de prensa de un estadio de NBA. Tenemos más fotitos de lo que es la historia de los Chicago Bulls, de los 5 torneos, Jordan con la copa, los Bulls ganadores, todos los titulares de los diarios, sobre todo del Chicago Sun-Times, que vendría a ser el diario de Chicago. Ahí habían ganado 2 títulos, aquí ganaron 3. Three feet, en vez de decir repeat, three feet, ganadores por tercera vez. Y acá lo que te decía, el Rain Dance, la danza de los anillos de los ganadores Chicago Bulls.